vuelta tras un percance la semana pasada. Sí, estuve muy enfermo, complicadísimo, no pude estar acá con ustedes. Y bueno, infelizmente o felizmente, no, infelizmente no tuvimos el juego de la semana el viernes, pero hoy sí estoy acá con ustedes. Así que bueno, vamos a conocer hoy el ganador del episodio 48, con lo cual, antes que empiecen a reclamar, la votación se cerró hoy. Sí, se cerró hoy a la mañana. Y bueno, y seguramente habrá sorpresas. Así que, señores y señores, vamos a conocer los ganadores. Y obviamente, como siempre, vamos a tener dos tandas. Una primera tanda de 5 jugadas, después el ganador, 5 tandas más. Y después finalizamos este episodio 49 que viene volviendo así de la turbulencia. Obviamente, todos que estén mirando, muy atentos, porque si estás mirando en Facebook y nunca te aparece el botoncito, no digas que yo no aviso. No valen los votos, no valen los votos en Facebook que están ahí en los comentarios. Vos podés comentar lo que quieras en Facebook, pero los votos no son válidos. Tenés que votar allá en YouTube. Y si aparece el botoncito, es solamente cliquear. Dale. Bueno, vamos arrancando. Arranquemos con jugadas número 49. Y venimos con este episodio arrancando con Camilo Sordelli 2006 de Defensor de Belgrano. Y este zapatazo, un golazo, un rebote. Tras la cobranza de Pau, rebota la pelota y estaba Camilo ahí para meterla para adentro y conmemorar. El número 12 es Matías Gómez, también 2006 del Globito Huracán. El papá estaba tan emocionado que no pudo centrar la jugada, pero ahí se ve la recepción de pelota y Matías que la mete para adentro con total agresividad para el delantero. Y el número 3 viene Ezequiel Colombini, 2009, Gimnasio Chacabuco, estrenando Gimnasio Chacabuco acá. Colombini, mira, tras el rebote, la defensa del arquero y Ezequiel ahí muy bien paradito solo para empujar la pelota. ¡Un golazo! Y el número 4 es Simón Vital, 2010, de primera junta. Que ya estamos acá, siempre hay primera junta para ustedes. Le viene el centro, espalme al arquero y Simón que la mete para adentro, la empuja. ¡Un golazo! Y el número 5 es Benjamín Buscarrioli, el 2011 Deportivo Alcina, que también aparece por acá. Mira cómo amaga. Acá, enfrentado contra la línea, hace el giro del cuerpo. Amaga 1, amaga 2, amaga 3 y toca la salida del arquero entre las piernas. Un golazo para finalizar la primera tanda de este jugadas. Bueno, gente, vos que estás viendo ya sabés. Ahí tenés el botoncito de Facebook. Apertá. Y va a saltar la lista con los 5 primeros nombres para votar. Si no estás en Facebook, ese es el gran momento. Vamos a conocer quién fue el gran ganador del episodio 48. ¿Quién fue? A ver. Bueno, como me enfermé, hoy el episodio 49. Así que hay ganador del 47 y del 48. Valentín Caligiuri, 2009, Don Bosco Maderera, es el primer de ellos. Y el segundo es Valentino Cofelice, 2011, de Fátima. Felicitaciones a ambos. ¡Felicitaciones, mi amigo! Muchísimas felicitaciones. Pasa por acá. Antes ponete en contacto conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te vamos a reservar esta hermosa indumentaria. ¡Está buenísima! Te la reservamos, vos pasas a buscar, sacas foto y aparecer en todos los medios, para que todos vean que vos fuiste el ganador. ¡Dale! Bueno, ahora seguimos, porque hay 5 jugadas más para ustedes. Y seguimos con el número 6, Lautaro Herrera, 2011 de All Boys. Y este contraataque medio jugada ensayada, un pelotazo para adelante, se va corriendo Lautaro, toca la salida del arquero y anota. ¡Un golazo! Y el número 7 es Jonás Calvillo, el 2012 de Estrella del Oeste, que ya estuvo por acá.
siempre ahí, muy atento a la jugada. Mira cómo se queda, mira, no pide la pelota, pasa por el defensor, hace el giro y toque la salida del arquero para anotar un lindo gol de Jonás. Y el número 8 es Luciano Cruz de Pacífico. Tras cobrarse el favor, rebote la barrera y Luciano toca de primera por encima de defensa, de arquero, de todos. Mira qué lindo gol. Felicitaciones, Luciano, por su primera aparición acá, también con Pacífico. Y vamos yendo con el número 9, Matías López, el 2012 de Pedro Lozano. Pedro Lozano que cumplió años, una gran fiesta, pero es la fiesta de Matías. Mira qué lindo gol, viene Matías, viene corriendo, toca la salida del arquero y entra. Entra la pelota con mucho esfuerzo tras esa gran arrancada. Y para cerrar, jugada de la semana, una atajada fantástica. Decimos un caballero, este 2012 Saavedra. Mira, 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 tres veces para ustedes, una vez más, para cerrar jugadas. Bueno, esas son todas las jugadas. Vos que estás en Facebook ya puedes votar ahí. Y ahora, obviamente, lo que todos estaban esperando, ¡votación abierta! Sí, la votación está abierta ahí abajo en los comentarios de YouTube. Hashtag el número del video y ya está valiendo la votación. Dale, ¿se entiende? Bueno, es muy simple. Y obviamente, si vos querés participar, nunca has participado y querés estar acá conmigo, es muy sencillo. Envíame tu video para webmaster@fefe.com.ar o entonces para el numerito que aparece acá en pantalla. Ese es WhatsApp. Sí, me mandas por WhatsApp y listo, vas a aparecer. Así que, señores y señores, espero estar todo bien. Los veo nuevamente, ¿sabe cuándo? Mañana. Sí, mañana. Pero no con jugadas de la semana, con el nuevo programa. Así que suscríbete al canal, dale tu me gusta, compartí este video y mañana me verás nuevamente, pero con otra temática. Y el jugador de la semana vuelve el miércoles con el episodio número 50. 50 de este año. Sí, 50 episodios. Mucho por cuenta de ustedes. Así que, señores y señores, chicos, chicas, todos que nos miran, un beso enorme. ¡Chao!